L'Atlètic Balears ja té Jordi Roger, l'anell del director esportiu en les darreres temporades. Nos conocemos ya hace varios años y las circunstancias han dado que pues una vez lo hemos intentado trabajar juntos, no podía ser en este momento, pero al final sí ha llegado el momento. Un tècnic que ja sap el que és disputar un playoff d'ascens a segona i derrotar els blanquiblaus en lliga a son malferit. Se ve que su equipo son muy competitivos, que están muy bien trabajados, nos hemos enfrentado muchísimas veces, bastantes veces no ha salido muy bien para nosotros. Sense temps per perdre, la directiva i el cos tècnic ja dissenyen la plantilla que tornarà a lluitar pel somni de l'ascens. Sí, estamos trabajando juntos y así vamos a seguir para confeccionar una plantilla competitiva. El que encara no és segur és el format de la nova segona B. Nos gustaría tener el formato confirmado porque aún oficialmente no tenemos nada confirmado. Mentrestant, toca rastrejar un mercat sacsejat pels efectes del coronavirus. Está un poco pagado todo, no hubo mucho movimiento aún. Muchos jugadores que estaban fuera quieren volver a España, que también es un tema importante en el mercado de segunda B. Mentre s'acaben de concretar els detalls de la temporada, l'Atlètic Balears ja té el pilar del nou projecte.